Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Mire, nosotros estamos. Está bien en el fondo, mire. Sí, ya se está cayendo ya la celebración del cumpleaños de mi esposo. Sí, qué bien, qué bien. ¿Ya lista para otra sesión de clases? Pues sí, ahí he estado. Viera que el. Sí, he estado viendo el video, incluso como usted nos adelantó el tema, pero la verdad es que no sé prever usar la tabla dinámica y tabla dinámica personalizada, porque dijo, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿cuál es la diferencia de ella? Bueno, las tablas dinámicas cuando se crean, generalmente hay dos acciones a crear las tablas dinámicas. Una tabla dinámica ya que la brinda Excel y la otra es cuando uno crea la tabla dinámica y ubica lo que son los campos en las zonas donde quiere que se despliegue la información. ¿Ya? Es decir, lo personalizado hace la forma y el gusto en que uno quiere que se presenten los datos en una tabla. Ah, sí, vi que había como por decir algo, como plantillas, algo así, que hay diferentes formas o lo puedo hacer a mi gusto. Sí, pueden hacerlo. Ese término a su gusto es lo personalizado. ¿Ya? De hecho, yo les siempre les presento el número de teléfono para si ustedes van a mandar algún ejercicio y podérselo revisar. Igual, ahorita solo tengo como 5 participantes quienes me envían ejercicios. ¿Ya? Yo no he mandado ejercicio porque la verdad a veces paso viendo los videos prácticamente en el trabajo, ahí en el teléfono y solo logro entender lo que es la teoría. La práctica más que todo la estoy haciendo el fin de semana, que es cuando tengo tiempo. Va, excelente. Entonces, cuando hay ejercicios apegados a su función laboral, ¿verdad? Lo que ustedes se dedican, puede revisar los ejercicios, ¿verdad? Y de hecho se ve la creatividad de ustedes también, la presentación de los datos y lo personalizado, ¿ya? Sí, pues ahí le van a llegar el fin de semana. Excelente. Gusto saludarle, oiga. Gracias. Bueno, ya sabe, Daisy, Ibis, Eduardo, Castaneda, Jacqueline Guzmán, buenas noches también a ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado, bastante bien. Excelente, me alegra saludarlos. Ibis Nerio, Jacqueline Guzmán. Buenas noches. Buenas noches. Tal como mencionaba Irma, nos habíamos quedado con el hecho de conocer las tablas dinámicas y el hecho de personalizar las tablas dinámicas. ¿Cuántos de ustedes prácticamente van avanzando en la plataforma? Yo ya completé la plataforma, ya tengo el examen final también. Excelente, excelente. Blanca, ¿estamos bien con la plataforma? Buenas noches. Sí, ahorita sí. Me ha atrasado un poco, pero mañana me pongo al día. Ay, excelente. Yo bien. De igual manera ya completé lo de la plataforma, el examen final y el laboratorio. Fácil, todos tienen 10 ya, ¿verdad? Sí, bien. Ya tienen 10 todos. Por supuesto. Excelente, excelente. Nos ha ayudado bastante que usted ha ido avanzando con los temas bastante bien.
Sí, dice que de hecho el objetivo es complementar con los ejercicios, la práctica que ustedes están, completar con los ejercicios, la teoría que ustedes están trabajando en la plataforma, ¿de acuerdo? Bien, entonces, buenas noches a todos. Ahí tenemos una pequeña tabla, fecha, vendedor, productos, precio, cantidad y total. Tenemos otra matriz en donde tenemos los nombres, productos, existencia, ventas, precio unitario, total, y tenemos otra tercera matriz. ¿De acuerdo? Cuando hablamos acerca de las tablas dinámicas, ¿qué entendemos por las tablas dinámicas? ¿Qué es lo que lo hace dinámico una tabla en Excel? Quizás el hecho de como jugar con las posiciones de los datos. Así es. El hecho de manipular, ¿verdad?, la información, colocarlo en las zonas donde consideremos, tal vez no para que se vean bien, sino para que el análisis de los resultados sea mejor para nosotros y según lo que estamos persiguiendo, ¿de acuerdo? A diferencia de las tablas y utilizar las funciones como buscar U, buscar H, las tablas dinámicas vienen a sustituir casi en su mayoría las funciones, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios para que luego entremos a otro contenido. Elegimos nuestra matriz de la cual vamos a crear nuestra tabla dinámica y nos vamos a insertar. Cuando le damos insertar, alguien me decía cuál es la diferencia entre esta opción y la opción primera de tabla dinámica. La diferencia radica en que aquí nos hace de una sola vez lo que es la tabla dinámica y lo que es también el gráfico dinámico, que es el otro contenido que vamos a trabajar. Lo vamos a hacer por medio de la primera opción, que son las tablas dinámicas. Como ya marcamos cuál va a ser la matriz de datos que vamos a manipular, ya nos presenta el rango inicialmente con el nombre de la hoja de nuestro libro de Excel. Entonces, solo presionamos aceptar y nos está indicando la forma y la organización de nuestros campos para generar el informe, ¿verdad? Por eso dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces, lo que hacemos es que comenzamos a ver cuáles son los campos que tenemos de nuestra tabla dinámica y los vamos a colocar según nos convenga para su respectivo análisis. Hay que recordar que si nosotros estamos haciendo una tabla dinámica y de esta forma yo les presento los nombres, ¿de acuerdo? Les presento los nombres y usted viene y le gustaría que al mismo tiempo estos datos, imagínense que estamos hablando de los nombres de los vendedores y qué bien si nosotros en ese caso estamos hablando también de los productos que estos vendedores han vendido durante cierto mes. Y también nos gustaría que aquí nos aparecieran los nombres, ¿verdad? Y diríamos, bueno, está más que comprensible nuestra tabla, pero lo ubicamos de diferente forma. Nuestra tabla dinámica va encaminada a que nosotros lo vayamos personalizando. ¿Cómo es que queremos que se nos muestren los datos? Bueno, me interesan acerca de los vendedores. Bueno, sí me interesa nomás para saber qué tantos ellos han vendido de producto. Si ustedes observan, yo solamente le doy clic a cada campo y él se encarga de ubicarlo en la posición inicial donde agregó el primer campo. En este caso,
Tenemos a Carlos, dice Case. Daniel dijo pantallas, procesadores i7. Karen, Mauricio, cámaras web, Wanda, teclados. Entonces, si nosotros queremos sacar el total, ahí tenemos el total y dependiendo qué es lo que necesitamos sacar también, podemos configurar en este lado un promedio, un máximo, y lo vamos a tener acá. En esta tabla ya está diseñada, ¿de acuerdo? Entonces, vemos, por ejemplo, la configuración de campo y decimos sumas. Si ustedes pueden observar si tenemos cambios o no, notémoslo acá. Configuración de campos, sacamos el promedio, observe. Y luego decimos, bueno, los precios de producto los queremos en columnas, pero lo que son los vendedores también lo vamos a querer en columnas. Entonces tenemos ahí en nuestra tabla dinámica, tenemos lo que son los productos, los nombres de los vendedores y tenemos también acá las características sobre si venden o no han vendido, ¿verdad? Veamos en este caso, tenemos la fecha, tenemos el vendedor, las cámaras, los productos, perdón, los precios, las cantidades y los totales. Entonces, lo que hacen ustedes es verificar cuál es la mejor forma de análisis y qué es lo que necesitan analizar de nuestra tabla de datos o nuestra tabla dinámica. Para eliminar los campos, lo único que hacemos es darle clic izquierda y arrastrarlos. Y tenemos nuestra tabla. Vemos los productos, lo llevamos a lo, como filtros, ¿verdad? ¿Qué más necesito saber? Necesito saber los precios en fila. Y también necesito conocer los vendedores. Sí, vamos aquí. Bien, que es la misma tabla que les estamos presentando. Entonces, acá tenemos una selección total. Si ustedes ven, 1, 2, 3, 4, 5 registros, pero yo no necesito ni quiero ver todos los productos que estamos, en este caso, controlando nuestra tabla dinámica. Solo queremos verificar uno de ellos, que son los procesadores i7. Entonces, observamos acá, tenemos 170 y es importante que ustedes conozcan la tabla en sí para saber de dónde es que me está arrojando nuestros datos, ¿ya? Si tenemos 170, observemos dónde tenemos 170. Tenemos 100 procesadores, tenemos cantidad 5 y tenemos el total. Veamos ahora, tenemos la cantidad, fíjense bien, la colocamos en las columnas y aquí lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos. Y si necesitamos también seguir analizando el total, lo llevamos a columna, lo llevamos simplemente a la posición de valores. ¿Qué es lo que hace dinámico nuestra tabla? ¿Qué es lo que hace que nuestra tabla lleve el nombre de tabla dinámica? Dígame. ¿Hola? ¿Qué es lo que lo hace dinámico? ¿Su presentación? El hecho que podemos modificar los valores y en la manera en la que se están representando, ya sea en las columnas, filas, filtros, valores. Así es. El término dinámico nos hace referencia a que nosotros podemos actualizar, hacer cambios en cualquiera de nuestras columnas que estamos utilizando en las tablas dinámicas. Y de hecho, si vemos acá, estamos hablando de los procesadores
tenemos etiqueta de columna, la fila de 170 y tenemos el valor de 850. Entonces, vamos a nuestra tabla, vemos la tabla de procesadores. El total ya no van a ser 5, sino que van a ser 12. Y nos vamos a nuestra hoja, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es simplemente verificar si actualizamos. Si no lo hace de esa manera, nos vamos aquí a la tabla, ¿verdad? Y actualizamos nuestros datos. Fíjense la selección de campos que estoy haciendo. ¿De dónde pertenecen los datos que estamos realizando? Elijo de nuevo, me voy a total. Si los actualizamos, ¿qué es lo que me va a actualizar? ¿Esto, esto o en total nuestra tabla dinámica? Yo le estoy dando clic a cada una de ellas. Observe. ¿A qué le tenemos que dar clic para que me actualice los datos? Vale. ¿A qué le tenemos que dar clic para que me lo actualice? Yo hice los cambios automáticamente allá. Y no los hizo. Hicimos aplazar la actualización y no los hizo. ¿Qué tuve que hacer? Irnos a la columna correspondiente para poder actualizarlo. ¿De acuerdo? Fabricio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, Fabricio? Excelente. Más o menos. Bien. Entonces, lo importante es que sepamos el término actualización también de nuestra tabla. Bien, vamos a cambiar algunos detalles acá. Y nos vamos a, si desactivamos precios, él me los va eliminando. No importa la posición. Vemos el precio en las filas y vemos los productos como filtro. Sí, era lo que teníamos. Pasamos los productos a columnas. ¿Y qué es lo que yo busco? Vamos a ver qué es lo que trato de buscar cuando estoy cambiando las posiciones. ¿Qué es lo que busco? Vamos a ver. Busco que se vean bonitos los campos en nuestra página, en nuestra hoja de Excel, o en verdad, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Yo creo que se busca que se vea como más con claridad lo que quiero analizar, pues. Bien. ¿Qué más? Tenemos procesadores en la parte de filtros y lo llevamos los procesadores en la parte de columnas y los vamos a seleccionar todos. Vale. Veamos ahora. Comparado a lo que teníamos y la forma en que hemos colocado nuestros datos según la tabla dinámica, cámaras web 34, case 70, pantallas 455 y lo vemos. Cámaras web 45, pantallas, ¿cuánto teníamos en pantalla? Observen, teníamos 456 y solo estamos viendo lo que son los productos y los precios. Observen. Ahora yo necesito sacar el total, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Ahora veamos cuál es la posición que nos muestra de acuerdo a los totales. Tenemos 1500, tenemos 630. Vamos, 1500, tenemos 630, 456. Aquí lo tenemos. Y tenemos 5472. Observen la posición de los datos que me origina el haber colocado los totales en la parte de valores. O los colocamos en la parte de filas. Vaya, observen.
En este caso, ¿qué es lo que estamos buscando según la configuración de los campos? Que es acá. Configuración de campos. Estamos haciendo una suma. Estamos contando los elementos. Luego estamos sacando el máximo. ¿Sí? Pueden ver la información, ¿verdad? ¿Hola? ¿O sacamos el promedio? Bien, aquí tenemos nuestra tabla. Cuando nosotros trabajamos nuestra tabla dinámica y le damos clic derecho, observe, en algunos me tira una información y en otras me tira otra información. Lo que a veces hacemos es esto para comprenderla mejor. Mira, ya estamos viendo dónde es que van los bordes y determinar a qué se refiere. Tenemos 34 en Cámara Square, que se refiere a qué, a los precios. Vamos acá. Y estos 360, 630, ¿qué valores nos está mostrando? 360, 630. Y el otro dato es 1530, que es esto. ¿Sí? De acuerdo a los productos que estamos eligiendo. ¿Comprendemos esta parte de la tabla dinámica? Yo puedo configurar los campos acá también. Miren. Y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que no quiero ver ahorita? ¿Verdad? Por ejemplo, este. ¿Los agrupamos, los desagrupamos o los ocultamos? Ocultar lista de campo, que es esta parte que teníamos acá. Bien, le damos clic derecho, mostrar lista de campo, que es en la parte derecha tenemos la estructura de nuestra tabla dinámica. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer también a la hora de hacer las tablas dinámicas es conocer lo que es mi ventana de diálogo o las opciones que me aparecen para poder trabajar nuestra tabla dinámica. Tenemos combinar y centrar para valores erróneos, todos los filtros que vamos a mostrar, qué es lo que vamos a imprimir, cuáles son los datos y cuál van a ser el texto alternativo que vamos a utilizar. Y aquí, por supuesto, podemos expandir o contraer. ¿Sí? Expandir o contraer. O expandir o contraer campo por campo o todos los campos. ¿De acuerdo? Y podemos jugar también con lo que son la posición de los títulos. En esta otra matriz tenemos los nombres, productos, existencias, ventas, precios unitarios y totales. Pero ahora vamos a hacer nuestra tabla dinámica con esta segunda opción. ¿Sí? Le vamos a dar clic acá. Y vamos a buscar cuál va a ser el rango de nuestra matriz. ¿Sí? Le damos clic. Fíjense bien, nuestra tabla dinámica analizar. Y aquí me aparecen como recomendaciones. Mire, quiere esta. Quiere ver los datos de esta manera, quiere ver los datos de esta forma. ¿Cómo es que usted quisiera verlo? Y aquí tenemos más ejemplos. Estos son los sugeridos. Vamos a ver qué otra más tenemos. Tenemos esto y tenemos esto. Vamos a decirle que queremos esta parte. ¿Sí?
Si seleccionamos una nueva hoja, pues la hizo la nueva hoja. Y aquí la tenemos. Observen los promedios. Si yo puedo cambiar aquí para mejor comprensión, promedios. Y aquí la etiqueta, ¿cómo se llamaba? Se llamaba productos. Si pudiésemos agregar, por ejemplo, los precios, no tendría caso estar haciendo una tabla dinámica porque estaríamos utilizando la tabla matriz, ¿verdad? No sería de mucho uso. Sin embargo, aquí tenemos estas recomendaciones de acuerdo a los datos que ustedes quieran revisar. Tenemos un total de, acá lo tenemos, sí, tenemos muchos decimales, lo vamos a limitar. O cambiamos la posición de los productos. De las ventas, lo utilizamos por medio de filtros. Solamente quiero saber de laptops y pantallas. Y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Esto es lo que le llamamos tablas dinámicas. Vuelvo a mencionar algo que me hacía en la pregunta. ¿Y cuál es el término que lo hace personalizado? Si nosotros le damos clic, yo le voy a deseleccionar estos campos. Y si ustedes observan, tenemos la presentación de la tabla dinámica normal. Al darle clic a cada uno de ellos, ella me brinda la posición que considere. Y si ustedes ven, automáticamente entiende que donde se trata de números, nos vamos a tirar a la sección de valores. Las ventas, tenemos las existencias y tenemos las ventas para que vayamos analizando, vamos a quitar productos. Ok, ahí lo tenemos, miren. Estoy viendo que hay de Cristabel en existencia, suma 20, vamos a ver qué tiene que ver con 20. Veamos nuestra hoja. 12.5 es de Cristabel, nos vamos a la matriz. Y la vamos a buscar acá. O, para no estar haciendo eso, lo buscamos así, que es más fácil. Ok, y ahí los tenemos. ¿De acuerdo? Si teníamos existencia 12 y suma 5, veamos suma de venta 5, vemos la hoja y la buscamos. ID. Y aquí lo tenemos. Tenía en existencia 12, quiere decir que tenemos en venta 5 y el total de ese producto en total, el 12 por 5 nos hacen 145 y aquí podemos hacer descargar las existencias con relación a las ventas y vamos a tener la existencia real. ¿Tenemos alguna pregunta sobre las tablas dinámicas? Pueden hacerlas ahorita. Fabricio, Jaime. Sí, buenas noches. Dice que tengo una duda, por ejemplo, si yo quiero, yo tengo los datos en una tabla dinámica, por ejemplo, expresado las ventas, ¿verdad? Sí. Pero externamente las ventas me las presentan, los datos que están en mi tabla dinámica están sin IVA, pero yo solo quiero externamente calcularle el IVA a cada valor, pero así externo de la tabla dinámica. ¿Cómo puedo hacer para que la fórmula me acepte para todas las líneas de las o filas de la tabla? ¿No funciona una referencia relativa? Si mantenemos una referencia relativa, la podemos ocupar antes de crear
la tabla dinámica, lo hacemos en, por ejemplo, en esta hoja, digamos, ¿verdad? Si tenemos el total, por ejemplo, y yo necesito conocer el IVA para, veamos el total y decimos acá que tenemos el IVA, ¿verdad? Que es igual al 13%, ¿de acuerdo? Pero el dato de IVA aparece acá, porque es un dato numérico, ¿verdad? Entonces, yo necesito sacar el IVA de todos estos sin necesidad de estar fórmula por fórmula o registro por registro. Entonces, necesito conocer cuál va a ser el IVA del total. ¿De acuerdo? Y hacemos lo siguiente. En este caso, presionamos igual y seleccionamos la celda. ¿De acuerdo? Y lo multiplicamos por la celda que queremos sacar nomás en esa sección del IVA. Y si se recuerdan ustedes, nos vamos a lo que es la ruta de fórmula, la función de fórmula, y presionamos F4. ¿Verdad? Entonces, el IVA del total de 690 es ese IVA, ¿de acuerdo? Y ya usted lo mencionaba, si yo no quiero estarlo haciendo así, hoy lo puedo arrastrar para copiarlo en todas mis hojas, y al soltarlo me va a dar el IVA de cada uno de ellos. Entonces elimino esta parte y ya tengo lo que es el IVA de estas cantidades. Ahora, en el caso de producto, si lo hacemos de nuestra tabla dinámica, hay que verificar la forma en que Excel me lo presentaría. Vaya, aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar los bordes y vamos a crear una nueva tabla dinámica. En esta tabla dinámica vamos a agregarla, y qué es lo que quiero analizar. En este caso solo quiero ver la existencia, las ventas, los precios unitarios y el IVA a pagar. Bueno, ¿necesito el producto? Sí, va, necesitaría el producto. Vale, vamos a ver esta parte. Entonces, me voy a mi tabla dinámica, lo hacemos en una nueva hoja de cálculo y aquí la tenemos. Ahora quiero saber lo que es el IVA. ¿De qué va a ser el IVA? Si estoy viendo la estructura de mi tabla dinámica, lo voy a agregar por productos como fila, que me lo dé uno por uno, y lo que es el total, ¿verdad? Como columnas. ¿Sí? Y aquí tengo lo que es lo de producto, el IVA a pagar, el total. Y si quiero de uno, quiero seleccionarlo únicamente de procesadores, laptops y mouse, entonces ahí lo tengo. No sé si ahí va encaminada su pregunta. Fíjese que, por ejemplo, aquí en esto, basándonos en esto que está, ¿verdad? Sí. Si yo quisiera, por ejemplo, en la B6, multiplicar por algún porcentaje el 468, es un supuesto. Vale, vamos acá, es de este, va, 468, ¿por cuál? Uh-huh. Yo quiero poner una fórmula en la B6. Ajá, acá. En la B6 quiero poner una fórmula donde ese valor 468... por decir algo, me lo multiplique por 2, por ejemplo. Sí. Entonces yo le pongo más... ¿Igual? Igual, perdón. ¿Cómo fue? ¿Perdona? Sigue. Ok, y le doy un clic en el 468, en la B5, y yo le pongo por 2, por ejemplo. Sí. Vaya, si usted observa, estamos trabajando los datos de la tabla dinámica.
Ahí tenemos un resultado. Si yo vengo y aquí lo multiplico por 2, vamos a ver. Y si yo quisiera en las otras columnas tener la misma fórmula, no se comporta como una referencia relativa. Vaya, excelente. Vaya, vamos a hacer esto. Vamos a arrastrarlo. Vaya. ¿Cómo lo está tomando? Vamos a ver. Como absoluta. Así es. Lo está tomando como un valor absoluto. Porque tenemos aplicado una fórmula absoluta acá. ¿Verdad? Sí. Entonces, acuérdense que yo acá hice una multiplicación. Pero tengo la posición B5. Estaría saliéndome de la... Estaría saliéndome de la tabla dinámica, ¿verdad? Del formato de la tabla dinámica, y lo estaría haciendo de manera individual. Y observe, siempre conserva el mismo valor, porque tomamos un valor absoluto. Y como lo estamos tomando dentro de la tabla dinámica, siempre va a ser referencia a B5. Porque como estoy tomando correcto al B5, si usted observa acá, yo escribo igual B5, veámoslo ahora, por 3. Si no, no lleva la fórmula, lo hicimos. ¿Estamos? Entonces, lo podemos hacer todo y cuando no utilicemos el área de la tabla dinámica. Por ejemplo, acá, lo hicimos bien. Si yo vengo y este dato lo quito de acá y lo coloco acá. Ya no me lo toma como un valor absoluto. Solo el hecho de la fórmula sería este. ¿Verdad? Si lo hago de esta manera, entonces me toma los valores absolutos. ¿Va? O sea, sí podemos trabajar datos. Acuérdense que las tablas dinámicas nomás nos reflejan algo, pero ya en este caso usted está trabajando con una tabla de unos 15 campos, estar moviéndose de izquierda a derecha. Puede ser de caso que tenemos más campos acá, y nuestra barra horizontal se va desplegando. Imagínese, usted quiere verificar de dónde proviene esto. Bueno, una cosa es que utilicemos los inmovilizadores, que son los paneles, ¿verdad? Y la otra cosa es que querramos ver la relación de una celda a otra celda. ¿Sí? Y luego usted quiere estar comparando entre esta S9 con el valor que tenemos en la AM. ¿De acuerdo? Si estamos utilizando datos, pero haciendo referencia específica del valor de la celda, podemos hacer los cálculos. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, entonces vamos a pasar al otro contenido, ¿verdad? El otro contenido, vamos a ver acá, lo tenemos aquí. Bueno, y aquí habían algunas preguntas que entendemos por gráfico dinámico. ¿Cuál es la diferencia entre los gráficos estándar y los gráficos dinámicos? ¿Qué es una tabla dinámica y cuáles son los pasos para crear una tabla dinámica? Me gustaría que algunos tres de ustedes me respondieran cada una de ellas. Gráfico dinámico, entiendo yo, algo similar como la tabla, solo que ya no va en una tabla, sino en un gráfico, como yo dice ahí mismo. En un gráfico. Bien, excelente. La siguiente. Nelson. Rosa Torres. Carmen Vázquez. ¿Cuál es la diferencia entre los gráficos estándares y los gráficos dinámicos?
Buenas noches, licenciado. Los estándares dirían que eso es prácticamente, y cualquier dato o autorización no va a surtir efecto en el gráfico, mientras que los dinámicos sí. Si yo tengo alguna autorización, digamos, en el mediano o corto plazo, yo puedo ver reflejado el cambio en ese gráfico. Así es. Excelente. Esa es la característica tanto de las tablas, como decía Irma, y como de los gráficos. Decía José, ¿verdad, José? Con los gráficos, lo importante acá es que podemos jugar con los datos de la tabla. Podemos cambiar parte del gráfico de su manera interna, pero podemos agregar otros componentes que son poder analizar los resultados utilizando la segmentación de los gráficos. Mientras en un gráfico estándar, los datos están reflejados, pero no podemos analizarlo desde el punto de vista del hecho de hacer uso de segmentaciones, ¿verdad? O cambiar datos de nuestra tabla dinámica. Entonces, el gráfico dinámico nace también de una tabla dinámica. En ese caso, alguna información que veíamos era la tabla dinámica es una manera atractiva de resumir grandes volúmenes de datos. En el caso que nosotros estamos viendo una tabla de aproximadamente 6 columnas, no parece trascendental para algunos, ¿verdad? Pero sí podemos analizar datos numéricos con mayor detalle y para responder a las preguntas. Podemos consultar cantidades de datos de manera muy sencilla. Podemos obtener sus totales y sumas de datos numéricos, resumir datos por categorías o subcategorías y crear cálculos y fórmulas personalizadas. Cuando alguien me decía y cree que podemos hacer una fórmula en nuestra tabla dinámica, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Por eso nos indica que podemos crear cálculos y fórmulas personalizadas. Podemos expandir y contraer la información según los niveles. Si se fijaron ustedes, si colocamos dos campos dentro de la sección de fila, nos tira los datos seguidos, casi en cascada, casi en árbol. ¿Se fijaron? Nos tira, en este caso seleccionamos producto y agregamos el precio, nos tiraba el nombre del producto y más abajo nos tiraba el precio. ¿De acuerdo? Entonces podemos expandir y contraer los datos. Podemos trasladar filas o columnas o pivotear o columnas a filas, ¿verdad? Para ver diferentes resúmenes, sí lo podíamos hacer. Podemos ordenarlos y agruparlos en un conjunto de datos más útiles. Sí podemos hacerlo. Luego, en lo que son los gráficos dinámicos, ahí vemos the household expenses by month, que es los gastos familiares por mes, y hace un análisis en este gráfico, ¿verdad? Voy a mover esto acá. Y, por ejemplo, tenemos la comparación entre gastos familiares entre January, February y March. Entonces, podemos compararlo enero, febrero o solamente marzo y enero. Los gráficos dinámicos nos proporcionan, bueno, que de hecho funcionan al mismo tiempo asociadas a las tablas dinámicas. Son interactivos, como mencionaba alguien, me parece que José. Cuando creamos este tipo de gráfico dinámico, nos aparece el panel de filtro y van a ver ustedes que en este gráfico que aparece acá, en este gráfico que tenemos, permítame acá, si podemos ver, no observamos los filtros. Y según la tabla dinámica, podemos utilizar los filtros para hacer y cambiar la vista de nuestro gráfico o simplemente ubicar acá o en la parte de abajo donde ustedes quieren, crear las segmentaciones de datos
pero de campos que queremos analizarlas. Siempre nos muestran una serie de datos por categorías, marcados por ejes, y aquí lo más importante es que los gráficos dinámicos no funcionan con todos los gráficos, ¿de acuerdo? No funcionan con todos los tipos de gráfico. Bueno, ahora, algunas diferencias. Se está familiarizado con los gráficos estándar, observará que la mayoría de las operaciones son idénticas. Las orientaciones de filas y columnas, a diferencia de un gráfico estándar, no pueden cambiarse sus orientaciones. Los tipos de gráficos pueden cambiar a un gráfico dinámico, salvo un gráfico XY o de dispersión de cotizaciones o de burbuja. Esos son los tipos de gráficos. En cuanto a los datos de origen, los estándares están vinculados directamente a las celdas de las hojas de cálculo, mientras que los dinámicos se basan en el origen de datos de la tabla dinámica. Seleccionar el origen de datos de un gráfico dinámico. Y en cuanto al formato, la mayor parte del formato, incluso en los elementos de gráfico, que agrega el diseño y el estilo, se conserva cuando actualizamos un gráfico dinámico. Vale. Ahora, algunas de las características, no sé si ustedes ya avanzaron en la plataforma, pudieron tomar en cuenta alguno de los datos. Nos vamos ahora a nuestro gráfico dinámico. Y lo vamos a hacer desde acá, utilizando esta tabla. Vamos a crear nuestros gráficos dinámicos. Bien, insertamos y nos podemos ir directamente a, en esta parte, fíjense bien, donde tenemos los gráficos de una sola vez, podemos hacer nuestro gráfico dinámico, nuestro gráfico dinámico y nuestra tabla dinámica. Podemos hacerla y para algunos puede ser más fácil. Lo vamos a hacer acá. Lo otro es que hacemos primero nuestra tabla dinámica y luego nos venimos a hacer nuestro gráfico dinámico. En esta ocasión lo vamos a hacer utilizando ambos, gráfico y tabla dinámica. Lo vamos a hacer en una hoja nueva. Y lo creamos. Veamos algo. Yo no selecciono el rango de datos. Necesito, si no quiero analizar los datos, los textos, acuérdense que la tabla dinámica analiza datos cuantitativos y no cualitativos. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan acá, yo he seleccionado mi rango. Y lo tenemos acá. Le doy a aceptar. Entonces me aparecen los campos que tienen que ver con la matriz que seleccionaba. Aquí me aparece la estructura de campos según mi tabla dinámica y aquí me aparece elegir los campos de la lista que queremos que represente nuestro gráfico dinámico. ¿Qué me interesan a mí? Me interesan los productos. Observe. Si quiero me lo llevo a filas, ya lo tenemos predeterminado. Me interesan los precios unitarios, ¿verdad? Y me interesan lo que son los nombres como filtros. Si ustedes ven acá, hemos diseñado nuestra tabla. Los filtros lo hemos hecho por nombres. Los seleccionamos todos. Fíjense bien. No tenemos ningún movimiento dentro de nuestra tabla. ¿Qué pasa con relación a las ventas? No quiero analizar las ventas. Quiero analizar el total. ¿Sí? Aquí lo vemos de una manera, nuestra tabla. Y aquí vemos nuestro gráfico. Les decía que los gráficos estándar no pueden manejar lo que son los filtros dentro de mi tabla.
le doy doble clic a mi gráfico y puedo cambiar la estructura de todo el gráfico. Voy a pedirle que las esquinas sean redondeadas, ¿verdad? Nos vamos al gráfico y observen, ya las esquinas son redondeadas. Si quiero líneas sólidas o con degradado, igual puedo seleccionarlas, el tipo de línea, puedo seleccionar la dirección, el ángulo, la transparencia, la posición, como nosotros queramos hacerlo. En este caso, a mí me interesa conocer las etiquetas de cada gráfico. Estamos analizando laptops y pantallas, ¿sí? Entonces, yo puedo maximizar mi gráfico, ¿verdad? Fíjense bien. En el caso, estamos viendo los nombres. Solo lo vamos a hacer por... Aquí no podemos analizar nada, ¿vale? La cantidad de texto que tenemos. Vamos a analizarlo con estos tres elementos. Vale, ahora sí. Nuestro gráfico tiene mayor vistosidad. Pero yo quiero saber cuáles son las etiquetas de ellos. Estas son las series. Color azul y color naranja, que son estas, ¿verdad? 56, ustedes deben de saber a qué se refiere el término 56, que lo tenemos en esta parte. Bien, quiero que me muestre las etiquetas y le vamos a agregar las etiquetas. Observen a cada uno de ellos. Y ahí está. Si yo necesito... porque estos datos ya no los vemos bien, podemos ampliarlo para poder visualizar lo que son las etiquetas. En este caso, si ustedes quisieran cambiar el relleno, ¿verdad? De igual, pueden cambiar un relleno con degradado o pueden cambiarlo utilizando un relleno con imagen textura o necesitan adicionar una imagen que tengan ustedes en su computador, ¿verdad? Ustedes le tienen que dar lo que es la vistosidad, en este caso, de si la imagen está bien o no me parece, ¿de acuerdo? Esto se llama personalizarla, personalizar nuestro gráfico. Sí, vamos a elegir otra. O lo dejamos únicamente con lo que es el relleno de trama. Sí, podemos agregarle un trama a cada gráfico. En este caso, si se hacen las impresiones, no vamos a poder visualizar lo que es las tramas, en este caso lo que es el gráfico que me está mostrando. Tenemos los colores y tenemos también lo que son las líneas con degradado para cada serie. Aparte de esto, vamos a ver, le vamos a agregar un relleno, agregamos esto y nos aparece las líneas punteadas para ver el comportamiento o mi eje de las X con cuál se relaciona en mi eje de las Y. Ok, vamos a hacerlo por medio de otro participante y estamos comparando las ventas. ¿Sí? Estamos ahora viendo los procesadores, estamos viendo los switch acá. Si ustedes observan, veamos, y aquí lo tengo mejor, el precio unitario, sí, estamos seleccionando los precios, ¿a qué le estamos dando estos precios? Observen,
Ahora, en este gráfico, que ya lo tenemos acá, también, ¿se acuerdan que para eliminar esta parte le dábamos acá en nuestra tabla dinámica y le decíamos ocultar lista de campos? Entonces aquí tenemos nuestro gráfico. Ahora yo necesito analizarlo desde otro punto. Seleccionamos nuestro gráfico y vamos a trabajar la segmentación. Van a ver ustedes en qué consiste la segmentación. Y es que los datos de la segmentación lo que hacen es que agilizan y facilitan el filtrado de funciones, de cubos, tablas, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Ok, vamos a ver esto. Le damos segmentación y yo quiero analizar mi gráfico partiendo de las ventas o partiendo de los nombres. Le damos aceptar y si ustedes logran observar, aquí tengo los nombres que tienen que ver, observen, de los vendedores. Entonces, en mi segmentación lo que trata de hacer es que me va mostrando el rango y los datos que corresponden a cada persona. Esto lo hace el término dinámico. Vamos a ver con Marta Noemí. Y usted dice, bueno, quiero saber cómo, hasta dónde llegaron las ventas por cada empleado. Ya no necesita estar buscando en esta tabla dinámica, sino que lo que va haciendo, si ustedes observan, genera mi vínculo para cada uno. Bueno, pero aparte de eso, yo necesito hacer algo más. Quiero hacer mi segmentación por lo que son los precios unitarios. ¿Sí? Si ustedes observan acá, tenemos 356. Selecciono a 12 el precio unitario y lo voy a colocar en esta parte para que vayan viendo ustedes a quienes van correspondiendo. Voy a insertarlo, por si no quiero ver esto y quiero comparar mi tabla, lo vamos a hacer por medio de productos. Bien, y ahora la colocamos acá. En este caso podemos reducirlo. Si ustedes lo logran ver, pues de eso se trata. Y aquí lo tenemos. Ok, vamos a ver acerca de los cases. Si ustedes observan, yo quiero ver el nombre del vendedor que se llama Omar. Logran ver que se mueven también los precios de cada uno de ellos. Si lo hago por medio de las memorias, los procesadores, igual, ¿verdad? Entonces, la segmentación lo que me permite todavía es mejor porque puedo analizar mi gráfico. Ya no quiero un filtro, lo desactivo en esta parte. Miren. Y lo elimino también. Solo le doy suprimir y elimino este filtro. Elimino este filtro y nuestro gráfico va cambiando. Elimino este filtro y ahora nos quedamos con un gráfico normal. Observen. Bien, esto es nuestro gráfico dinámicos. Trabajar las segmentaciones. Y como les digo, va a depender cuáles son los valores que ustedes quieren analizar o cuál es el comportamiento que se maneja en la información de sus bases de datos. ¿Hemos comprendido esa parte? ¿Hola? ¿Fabricio, más o menos? ¿Hola?
¿José? ¿O Fabricio? Sí, licenciado. Entendido. Bien, excelente. ¿Irma? Más o menos. Más o menos, Irma. Bien, hágame las preguntas. Vamos a ver. Tenemos que mejorar y solucionar esa causal más o menos. Dígame. ¿Qué le pareció un poquito de duda? Pues de hecho lo vamos a aclarar en la siguiente sesión también, ¿verdad? Podemos utilizar el gráfico que ustedes desean. No todos los gráficos se prestan al hecho de representar la información en estos gráficos dinámicos, ¿verdad? De hecho, ustedes van a utilizar el tipo de gráfico que les parezca más fácil de analizar. La mayoría utilizan el gráfico de la circunferencia o el gráfico de pastel. Otros según manejan lo que es la parte del tiempo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, manejan lo que es el de líneas. Y para cerrar, pues no olviden que tanto el gráfico dinámico como la tabla dinámica, el hecho es que podemos representar la información en la forma que nosotros querramos analizarla. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna de mi lado, licenciado. Bueno, todavía tengo personas de mis 14, incluyéndome a mí, 13 personas que no me activan las cámaras. No sé si están activas, si están pendientes. Quisiera escuchar participación de ellos. Si no, pues, como le decía a Irma al principio, si ustedes tienen algunos ejercicios en los cuales tienen duda, igual pueden enviármelas. Pueden enviármelas y hacer las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? Para que poco a poco vayamos saliendo de las dudas. Podemos aplicar fórmulas que tengan que ver con los datos de nuestra tabla dinámica y que sean fórmulas externas a la tabla dinámica. ¿Podemos hacer uso? Hola. Alguien hacía una pregunta, ¿verdad? Y ahí estaba la respuesta también. Hola. Cuando vemos, dígame. Se puede hacer una fórmula, pero siempre y cuando esté fuera del rango de la tabla dinámica, creo, ¿no? Sí, el detalle es de que, en este caso, si yo vengo en esta parte, aquí puedo modificar algo, no puedo cambiar ningún dato que tenga que ver con mi tabla dinámica. Pero de repente ustedes, según el análisis que están haciendo, sí pueden utilizar alguna función en cualquier área que no sea nuestra tabla dinámica. Bueno, entonces si no tienen ninguna pregunta, esperaríamos retroalimentar el día de mañana. Acuérdense de que esta semana llegamos hasta el día jueves, ¿verdad? Hasta el día jueves. De igual, si tienen dudas con respecto a la creación de gráficos dinámicos y tablas dinámicas en función de su trabajo, pueden hacerla, y si podemos ayudarle, pues con gusto. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, así de acuerdo, licenciado. Excelente, así es de que hemos llegado al final de la sesión. Espero hayan comprendido, aprendido también,
Y nos vemos el día de mañana. Pasen muy buenas noches todos. Gracias, feliz noche para todos. Buenas noches, feliz noche a todos. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Buenas noches.